chicos, y bienvenidos a nuestro nuevo tutorial sobre patines. Hoy vamos a hablar sobre el giro cruzado, que es el único giro que nos permite ganar velocidad mientras estamos girando. Para realizar el giro cruzado es recomendable, es necesario que dominéis antes el giro avanzado. Por lo tanto, recomiendo que reviséis el tutorial sobre el giro básico y giro avanzado que ya tenéis en la pantalla. Vamos a empezar. Para realizar el giro cruzado, pasa el patín externo por encima del interno. Recuerda que el patín interno también debe empujar en la dirección externa al giro. Tus brazos deben coordinarse con el patín interno para equilibrarte. Para comenzar, debes familiarizarte con el movimiento en posición vertical. Practica los siguientes ejercicios hacia ambos lados. Para realizar el giro cruzado sin ayuda, comienza colocando tus patines en posición de A. Tras cada cruce, recupera esta posición para mantener el equilibrio. Si hacemos el giro cruzado, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que inclinar los dos patines en el mismo sentido, apoyando el canto interno del patín externo y el canto externo del patín interno. Practica los siguientes ejercicios para poder realizar el movimiento en posición inclinada. Todo por nuestro tutorial sobre el giro cruzado. Espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo.